Bienvenidos a este espacio informativo de noticias LPTV correspondiente a este sábado 31 de enero del año 2015. De inmediato iniciamos al detalle de nuestras informaciones. Como un total engaño y una farsa calificó el vicecanciller costarricense Alejandro Solano la irresponsable actitud del inconstitucional presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la manera en que logró colar en la cumbre de la CELAC a un independentista puertorriqueño que provocó la cancelación de la parte más interesante del encuentro presidencial de este jueves. Según una publicación del diario La Nación de Costa Rica, Rubén Berríos, el político puertorriqueño que sorprendió a todos al tomar el micrófono públicamente en la sesión plenaria de la CELAC, fue acreditado con un número de pasaporte ordinario nicaragüense para efectos de la Cancillería y de la revisión de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de Costa Rica. Lo reportaron como funcionario de la embajada en Costa Rica, sin que nadie avisara a los organizadores ticos de que llegaban de Puerto Rico, territorio de Estados Unidos que no pertenece a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, según relata la publicación. Así Ortega logró llevar a Berríos al escenario principal de la cumbre e intentó colarlo en la encerrona en la que iban a participar solo gobernantes y cancilleres. El presidente costarricense Luis Guillermo Solís, como anfitrión, se negó a ello, con apoyo de otros mandatarios, y ante la insistencia de Nicaragua, prefirió cancelar el encuentro privado. Así acababa el episodio de Ortega y su intención de forzar a los mandatarios de la CELAC a escuchar la posición proindependentista de Puerto Rico, con la permisividad de otras delegaciones, según Solano. Según relata el vicecanciller de Costa Rica al periódico La Nación, la participación del independentista puertorriqueño fue una sorpresa, pues contó que la primera vez que supo de la presencia de Rubén Berríos fue el domingo previo a la cumbre, cuando Nicaragua propuso incluir en la declaración una proclama de apoyo a la descolonización del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, parte de Estados Unidos. Y es que Berríos hizo uso de su ciudadanía estadounidense para lograr ingresar a Costa Rica en un vuelo comercial de Copa, según confirmó la directora de Migración, Katia Rodríguez, al diario La Nación. Además de Berríos, lo hicieron sus compañeros puertorriqueños de causa, Fernando Juan Martín, Juan Manuel Dalmo Ramírez y María Lourdes González Negrón, miembros de la delegación oficial nicaragüense, registrada ante la Cancillería Tica. Berríos aparece en el registro como representante de la Embajada de Nicaragua, mientras los otros tres al gobierno de Nicaragua como asesores. Anoche comenzó oficialmente la competencia de Miss Nicaragua 2015 con la presentación de las bellas aspirantes a la corona. Previo a eso, las candidatas abrieron la presentación con un desfile de modas, con la más reciente colección del diseñador nicaragüense Eric Bendaña. El evento conmemoró los 15 años del certamen de belleza más importante del país. Las candidatas realizaron su presentación luciendo vestidos en color rosa del diseñador Alan Montada. Asimismo, lucieron creaciones de Jorge Vega, el diseñador que hizo el vestido que Marlene Marverena, Miss Nicaragua 2015, lució en Miss Universo y fue objeto de críticas. Vega no estuvo presente en el evento, pero a través de un video explicó que su colección está inspirada en la mezcla de colores y estampados. Este año el certamen reúne bellas representantes de Managua, Bluefields, Matagalpa, Jinotepe, Granada y Chinandega. Al cierre de la presentación, Marlene Marverena saludó a los asistentes visiblemente emocionada y entre lágrimas, ya que su reinado finaliza en 2 meses. La presentación y competencia de trajes nacionales se realizará en Galería Santo Domingo el próximo 6 de febrero, según informó la organización. La gala final de Miss Nicaragua 2015 se realizará el 7 de marzo en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Con información de Javier Poveda e imágenes de Douglas López, este es un reporte para Noticias LPTV. El abogado Sergio Mattarella fue elegido el sábado por el Parlamento italiano como nuevo presidente.
El político de 73 años recibió 665 votos, superando holgadamente los 505 necesarios. La victoria de Mattarella, juez de la Corte Constitucional, estaba garantizada por el Partido Demócrata, la fuerza política más importante del país que se unió a las influencias para imponer al abogado como candidato. El nuevo presidente asumirá el cargo oficialmente el martes, durante una ceremonia solemne en el Parlamento. La elección del abogado es vista como una victoria personal para el jefe de gobierno, Matteo Renzi. Al mismo tiempo muestra la disminución del magnate y ex primer ministro Silvio Berlusconi. Conocido por ser un católico practicante, Mattarella recibió un telegrama de felicitaciones del Papa Francisco. El 12º presidente de la República Italiana fue elegido para un periodo de 7 años y es la única persona con derecho a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas. Sergio Mattarella es el primer siciliano en alcanzar el mítico Palacio Quirinale, sede de la presidencia. El grupo Estado Islámico difundió un video a través de Twitter este sábado que supuestamente muestra la decapitación del rehén japonés Kenji Goto. En las imágenes divulgadas por el órgano de propaganda de los yihadistas, Kenji aparece arrodillado vestido con un mono naranja mientras un hombre encapuchado detrás de él culpa al gobierno japonés de su muerte. Luego se dirige específicamente al ministro japonés Shinzo Abe, culpándolo por querer participar en una guerra imposible de ganar, concluyendo con la frase, que empiece la pesadilla para Japón. El video no menciona en ningún momento la suerte del piloto jordano, que también era mantenido como rehén y amenazado con ser ejecutado. Los resultados del laboratorio realizados sobre el arma de la que salió el disparo que mató a Alberto Nisman solo tenían muestras de ADN del fiscal argentino. Esto fortalece la hipótesis de suicidio. Tanto en la pistola como en el cargador, cartuchos y vainas, se halló el mismo perfil genético que coincide con el de Nisman, el cual había sido encontrado muerto en su apartamento el 18 de enero con un disparo en la cabeza. El proceso se produjo horas antes de que el fiscal asistiera al Congreso para explicar una denuncia contra la presidenta Kirchner y su canciller Héctor Timmermans por confabular para encubrir a imputados iraníes en la causa por el atentado a la AMIA. En un primer momento, la presidenta Kirchner afirmó por redes sociales de que se trataba de un suicidio, pero poco después se mostró convencida de que había sido un asesinato. No me interesa una democracia silenciosa ni silenciada, porque no es democracia. Ya hubo demasiado silencio en este país. Lo que pasa es que tal vez lo que nos guste no es que hable, sino las cosas que digo, que es otra cosa muy diferente. La muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina sacudió el último mandato de Cristina Kirchner, el cual está en la recta final. Su gestión del caso será crucial para medir el impacto político de esta historia sombría. Gracias por habernos acompañado en este informativo de Noticias LPTV. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Noticias LPTV y como La Prensa Nicaragua. En Twitter nos puede seguir en @laprensa y puede visitar nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como La Prensa Nicaragua 1.